Estamos de regreso, somos Parrilleros y esto es Parrilleros TV, señoras y señores. Así mismo. ¿Qué tal, Esteban? Ah, buenísimo, estamos probando las entrañas. Creo que se me quedó todavía algo en la boca. Acá todos están disfrutando. Un gran saludo también para Lucy, que estuvo probando lo que es las entrañas. Sí. Me dijo que le gustó, tenía un sabor ahumado. Así que gran saludo para ella, Juanca. Este nuestro camarógrafo también estuvo deleitándose, pero sí, a full, a pleno. A todo el equipo de producción que está detrás nuestro. Así mismo, así que muchas gracias, muchachos. Fuerza, vamos. Vamos a ver qué tal está nuestra por favor, tapa Esteban. Cuadril, porque es lo que estamos esperando, ansiosos, señores y señores. Vamos. Esteban, vos vas a cortar esto, ¿verdad? Sí, yo voy a cortar. Esto está para una foto, para un videíto, esto está, Esteban. Esto está para el Facebook. Para el Facebook, como dice Liam. Para Instagram hoy día. Vamos a hacer un pequeño corte aquí. Vamos a utilizar, ya que tenemos estas rejillas, vamos a usar esto. Y ahí le damos un pequeño corte a ver qué tal está esto. Ajá. Mira. Así es como a la mayoría les gusta. Rosadito, ¿eh? Rosadito. Corta un poco más. Porque como les había dicho, la tapa cuadril es un corte que se tiene que comer jugoso. Esto no se puede secar o si no, no es rico. Sí. Así que, voy a secar todo ya. Sí, vamos a mostrarle a la gente cómo quedó. Yo le hago una pequeña sacudida para sacar el resto de sal que tiene. ¿Verdad? Como había dicho al principio, ¿verdad? Sí, señor. Y ahí, a la madera y luego a las panzas. A las panzas, lo más importante. Señoras y señores. Esto es una trompada, señores, en serio. Pero trompada de... De sabor. De sabor, señores y señores. Sí. Así que nuestra tapa cuadril está lista, señores y señores. Esto ustedes pueden acompañar con cualquier tipo de guarnición, ensalada. Sí. Obviamente una buena mandioca, sí, no puede faltar en nuestros platos paraguayos. La mayoría ya hizo el tereré erupá, sí, así que está listo como para entrar al plato fuerte. Sí, y creo que nosotros también tenemos que alistarnos. Es momento. Así que muchísimas gracias, amigos, queridos, seguidores, fans y grandes amantes de la parrilla y del asado. Gracias por seguirnos un domingo más. Bueno, nosotros somos Parrilleros. Recuerden, estamos en redes sociales como @parrillerosPY. Sí, señor. O directamente colocando ahí Parrilleros y ya van a ver nuestras hermosas fotos ahí apareciendo. Sí, exactamente. Así que cualquier cosa, estamos ahí para sus sugerencias, ideas o lo que sea. Gracias al equipo de Venus Media. Un gran saludo para Andrea, nuestra productora. Así que nos despedimos. Será hasta el próximo domingo. Gracias por todo. Y recuerden que asado felicidad es felicidad. Chao.